Mira, yo creo que hemos visto la postura de algunos diputados de oposición, de algunos partidos que sistemáticamente hacen acusaciones sin fundamento. Yo creo que debe de haber al interior del Congreso siempre la madurez y la responsabilidad para estar haciendo los cuestionamientos, y los pueden hacer de forma pública. Ayer en las comparecencias que yo escuchaba, tuvieron todos los partidos políticos la oportunidad de hacer cuestionamientos, de hacer planteamientos, y se les dio respuesta en los términos que en la propia Gran Comisión y en los términos en que los propios diputados acordaron. Creo que se ha dado esta oportunidad, esta apertura, y sí es importante que si existe algún cuestionamiento lo formalicen en donde deben hacerlo, y que no nada más queden en declaraciones políticas, que eso sencillamente es una cuestión mediática que no tiene un fondo ni un sustento.